último momento. Último momento. Último momento. Estamos ubicados exactamente en el Boulevard del Norte, a lo que es la altura, a lo que es la altura de el antiguo peaje, cuando hace unos minutos ha sido acribillado el conductor de este vehículo, un 22R color azul con el registro de placas PBX5528, donde sujetos armados con arma larga interceptaron este vehículo y le han disparado en varias ocasiones. Podemos observar aquí lo que es varios casquillos de armas de fuego que han quedado esparcidos en lo que es la escena del crimen. Este vehículo, un pick-up color azul, esta persona ha muerto de manera inmediata acá, producto de los fuertes impactos que han quitado la vida cuando fue interceptado por sujetos. Este vehículo trasladaba lo que es combustible y podemos observar acá los elementos del cuerpo de bomberos hacen una labor para poder controlar lo que es el combustible que ha caído en lo que es el pavimento, porque también los tambos o los tanques, los galones de combustible recibieron varias perforaciones de lo que es arma de fuego. La identidad hasta este momento se desconoce de esta persona de aproximadamente unos 40 años de edad que ha sido acribillado a balazos, repetimos, hace unos minutos en el Boulevard del Norte, a unos metros también de lo que es el antiguo peaje de esta ciudad de San Pedro Sula. Podemos observar acá algo peligroso por el deslizamiento que ha provocado lo que es el combustible acá, repetimos, en el Boulevard del Norte de esta ciudad de San Pedro Sula. Están acordonando lo que es la escena del crimen, las autoridades policiales, donde estamos viendo que varios casquillos de arma de fuego de grueso calibre de AK-47 han quedado esparcidos acá, donde lamentablemente el conductor de este vehículo pick-up color azul, un 22R con registro de placas PBX5528, ha sido acribillado a balazos. Con este contacto, a esta hora de la tarde, el estilo único de HCH Televisión Digital, desde la entrada principal que nos conecta a la ciudad de San Pedro Sula, del municipio de Choloma, con las imágenes de mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Buen día.